Ya, ¿verdad? Gracias al Señor. El día de hoy estamos en como una virgen pura. Como podrán ver, señoritas, estamos totalmente en vivo y por la gracia de Dios el día de hoy nos acompaña nuestra hermana Raquel, pero ahorita la presentaremos, ¿verdad? Entonces, señorita, estamos en vivo. No dudes en mandar tus comentarios, en mandar tus saludos, ¿verdad? Ahorita te vamos a estar aquí mandando saludos, leyendo los comentarios. Si tienes alguna petición de oración, también no dudes en enviarla. Vamos a estar aquí pendientes de todo ello. Y bienvenida, señorita, a una transmisión más por la gracia de Dios en mi caminar con Dios como una virgen pura. Recuerda que esta sección es para ti, señorita. Dispón en tu corazón escuchar la palabra del Señor y vamos a pasar un tiempo muy, muy, muy hermoso. Y recordando, ¿verdad? Las transmisiones los días martes y los días jueves en punto de las 10, tenemos nuestra transmisión con la hermana Jackie Blanco para las damas. Dile a tu mami, mami, no te lo pierdas, pon ahí una alarma para las 10 de la mañana, decirle a tu mamá, mira, mami, en lo que lavas los trastes, en lo que preparas las cosas, aquí escucha esto. Y pues, hermana Raquel, muchas gracias por estar con nosotros. En verdad, qué bendición es poder tenerla con nosotros. Y hermana, si se pudiera presentar con las señoritas y platicarnos un poco acerca del ministerio que el Señor ha puesto en sus manos, es nuestra hermana Raquel Álvarez de Richardson. Bienvenida, hermana. Muchas gracias, hermana. Es una bendición poder estar aquí con ustedes. Yo estoy casada con el pastor Daniel Richardson. Él está ahora mismo en Estados Unidos, pero el Señor nos dio la bendición de poder estar en Ecuador por unos 4 años. Primero en la ciudad de Quito, después en las Islas Galápagos, y la verdad es que fue una bendición muy hermosa poder pasar tiempo en ese país. Y ahora el Señor nos cambió de ministerio. Estamos aquí en Carolina del Norte, comenzando una iglesia hispana y muy emocionados de lo que el Señor va a hacer. Sí. Sí, qué gran bendición, hermana. Tienen Sí. ahorita dos niñas, ¿verdad? Dos niñas, hermana. Sí, tengo una niña de 3 años y la otra de 2 años y el bebé que va a nacer en cualquier momento. Sí. Yo espero que Bueno, hermano, pronto. pero gracias a Dios que el bebé dio tiempo a que nos pudiera dar esta hermosa Sí. enseñanza. Sabe, hermana, que cuando me pidió, yo casi, casi dije, ay, no sé, hermana, me da miedo porque y si doy a luz antes de que pueda hacer la clase, pero no, gracias a Dios espero el bebé. Sí. Sí, que espero otro Otro poquito nada poquito, más. una hora más. Sí, una hora más. Ya después Sí. ya les estaremos avisando, muchachas. Cuando quiera. Sí, hermana. Sí. Sí. Ay, qué bendición, hermana Raquel. Y pues, nos gustaría que nos compartiera unas peticiones para que nosotras estemos orando a lo largo de esta semana por esas peticiones que tú tienes. Ay, hermana. Bueno, primero que nada, yo creo que el nacimiento del bebé es un cambio grande para la familia, es mucho a qué acostumbrarse. Estamos felices, bien emocionados, pero es un cambio grande y que todo vaya bien con el parto, con la recuperación, con todo. Y también especialmente por mi mamá. Ella está aquí conmigo ahora mismo y estoy muy feliz de tenerla aquí, pero ella ha estado con algunos problemas en el estómago y va a tener que tener cirugía pronto, pero que el Señor, si es su voluntad, no pase nada de emergencia durante ahora y la cirugía, o entre ahora y la cirugía. Así que principalmente eso, hermana, si podrían orar por eso. Okay. Bueno, señorita, nuestra hermana solo tiene dos peticiones, pero sumamente importantes, ¿verdad? Primeramente, por el embarazo, lo que resta del embarazo, nos comentaba la hermana que ya está casi a horas, ya en cualquier momento pueden hacer el bebé. Que el Señor obre grandemente en el parto, en la salud de la hermana, que el Señor tenga control de todo, y en la salud de ella y del bebé, ¿verdad? Que el Señor provea todo lo necesario.
por la recuperación, ¿verdad? Porque es el bebé y después la recuperación. Y también algo muy importante, por la salud de nuestra hermana Tete Álvarez, que el Señor obre y si requiere la cirugía, que el Señor provea y guarde y permita una restauración pronta de su salud de nuestra hermana Tete Álvarez. Y también, señorita, recuerda, estamos orando toda esta semana por nuestra hermana Raquel, por esas peticiones que ella tuviera en su corazón. Señorita, ora por ella, por cada necesidad que ella pudiera tener, que quizá nosotras no la sabemos, ¿verdad? Y, o deseos, anhelos de su corazón que ella tiene. Y vamos a estar orando toda esta semana, hermana Raquel, por usted, para que pues el Señor obre grande, grande, grandemente y que el Señor permita que se recupere muy pronto del parto y que todo salga muy, muy bien, hermana. Y Muchas este es gracias. una bendición. Sí, hermana, es de la manera más hermosa, ¿no, hermana Raquel? El orar, el poder orar Así es. por nuestros hermanos, que a veces no podemos tenerlos así, Cerca. estrecharlos, darles un abrazo, pero Sí. sí pedirle al Señor por esas Sí. peticiones. Así es, hermana. Qué bendición, pues muchos saludos a la hermana Tete, ella también ya estuvo con Claro. nosotros ahí. Salúdenos mucho a su mami. Claro que sí, de su parte yo le digo. Sí, y ahorita nos comentaba, hermana, que está, ¿en dónde está? En Carolina del Norte es un pueblo que se llama Asheboro. Mi esposo creció aquí y el Señor le puso en el corazón una carga por regresar, por comenzar una iglesia hispana. Aquí específicamente hay mucho hispano y la verdad es que no hay casi iglesias para ellos, así que el Señor puso esa carga en su corazón y ha abierto las puertas, así que estamos felices. Sí, verdad, hermana, es algo Sí. tremendo que conociendo un poco acerca de la historia de Estados Unidos en el Evangelio, que vino a México por medio de Estados Unidos, y ahora es triste quizá ver que hay muchísimas iglesias, pero quizá ya muy desviadas y no enseñando la palabra de Dios. Yo creo que es lo que ustedes pueden ver por allá, ¿no, hermana? Sí, la verdad, aquí hay mucha iglesia quizás carismática o que quizás no tienen los mismos principios, se podría decir que nosotros. Aquí en este pueblo hay una iglesia bautista para gente hispana y son más, creo, si no me equivoco, más de 11.000 hispanos solo aquí en el pueblo. Entonces pues es necesario, ¿no? Una iglesia, alguien que pueda ayudar a alcanzar a más personas para el Señor. Así que sí, hermana, es verdad, aquí hace falta, hace falta. Sí, también vamos a estar Sí. orando mucho por eso, señorita, apúntalo para que el Gracias. Señor bendiga ahorita que comienzan esta obra, que el Señor les dé fuerzas y les dé mucho de su gracia a los hermanos. Y hermana Raquel, se lo repito, un gusto tenerla con nosotros y ya no leo más preguntas y señorita, dispón tu corazón para escuchar la enseñanza que nuestra hermana Raquel nos trae, que yo sé que será de mucha bendición. Hermana, que el Señor la use grandemente y le dejo su tiempo. Gracias. Ok, hermana, muchas gracias. Pues yo quiero darle gracias a la hermana por permitirme estar aquí con ustedes. Creo que hace un mes más o menos estábamos a punto de grabar la clase, pero nos dio a mi familia y a mí COVID y ya no pudimos hacerlo. Y a mí se me olvidó volver a ponerme en contacto con la hermana, así que le doy gracias a la hermana por permitirme otra vez darme otra oportunidad para poder estar aquí con ustedes. Antes de empezar la clase me encantaría orar y después entrar de lleno a la clase. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te doy tantas gracias, Padre, por esta oportunidad, por los medios que tú nos das para poder estar en contacto con otros creyentes en el mundo. Gracias porque juntas podemos aprender de tu palabra. Yo te pido que guíes mis pensamientos y mis palabras para poder explicarme claramente, Señor, no por mí, sino para que tú puedas animar a las señoritas, que esto sea algo de ánimo, algo que les ayude quizás ver este tiempo de espera en nuestras vidas como algo bueno, como algo positivo, Señor. Dame esa claridad para hablar y para expresarme. Y otra vez, gracias, Señor, por este tiempo.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues el título de la clase yo le puse La batalla espiritual durante la espera. Para mí específicamente este año pasado fue un año de mucha espera, de tener que estar pacientemente esperando a que el Señor contestara ciertas peticiones de oración, que el Señor guiara a mi familia para saber cuál era el siguiente paso, porque cuando el Señor nos permitió estar aquí y que cerraron el país donde estábamos sirviendo, fue un cambio inesperado, fue un cambio repentino, fue algo que en realidad yo no deseaba, pero el Señor lo permitió. Y durante ese año fueron meses de estar esperando y pidiéndole al Señor que nos mostrara cuál era el siguiente paso, dónde tenemos que ir, dónde vamos a vivir, dónde va a trabajar mi esposo para conseguir los fondos que necesitamos. Y especialmente creo como mamá ahora, teniendo que pasar por eso con hijos y pensando, ay Señor, ¿dónde van a vivir ellos? Fue un tiempo difícil. Y la verdad es que yo no soy la persona más paciente del mundo, así que el Señor tuvo que obrar mucho en mí, en mi corazón, para yo poder aprender a esperar en Él. Pero el Señor me mostró que esa batalla que yo sentía en mí no era solo algo emocional, era más bien algo espiritual también, porque afecta a la mente, afecta tus emociones, tu manera de responder al Señor. Entonces yo quería compartir eso con ustedes, porque yo sé que como señoritas especialmente, estamos pasando, puede que estés pasando por un tiempo en el que tienes que esperar. Quizás acabas de terminar la escuela y vas a empezar la universidad. No sabes dónde el Señor quiere que tú vayas. Quizás estás en la universidad y no sabes qué va a pasar después de la universidad. Quizás tienes un gran deseo de que el Señor ya te traiga la persona correcta con la que te vas a casar y con la que quizás vas a servir al Señor en el futuro, pero no sabes cuándo. O quizás, como yo he visto el ejemplo en personas que yo quiero mucho, en señoritas que yo quiero mucho, el Señor ya trajo a esa persona, pero por las circunstancias, por quizás por la pandemia, quizás por otras razones, tus planes están atascados, atorados, no puedes avanzar con esos planes. Y el momento de la espera es un momento tan difícil. Y yo sé que para mí en este año pasado, especialmente cuando tuve que estar esperando tanto para ver la respuesta del Señor, hubo una palabra que estuvo constantemente en mis pensamientos y que cada vez llegaba más frecuentemente a mis pensamientos, y es la palabra nunca. Esa palabra que quita casi la esperanza, ¿verdad? Señor, nunca vas a responder esa petición, nunca nos vas a dar un lugar donde vivir. Parece que nunca vas a contestar mis preguntas. Y quizás tú estás pasando por un tiempo así. Quizás tú estás pensando, Señor, nunca vas a permitir que llegue esa persona tan especial que yo ya quiero conocer. Nunca voy a conseguir el trabajo que quiero. Nunca voy a conseguir ir a la universidad que yo quiero. Hay gente ya quizás casada que dice, Señor, nunca voy a tener a ese bebé que tanto espero. Yo conozco mujeres que han tenido que esperar tanto tiempo para que el Señor contestara esa petición tan especial. O quizás estás pensando, esta situación nunca va a cambiar. No sé qué estás enfrentando tú, no sé qué prueba estés enfrentando tú, pero podemos llegar a pensar tanto en esa posibilidad de que nunca, nunca, nunca vamos a conseguir esa respuesta. Y eso empieza a quitar nuestra esperanza, empieza a cambiar la manera en la que vemos al Señor, lo que conocemos de Dios, empezamos a dudar de Él, empezamos a dudar de su amor. Y eso empieza a afectar nuestras emociones, empieza a afectar nuestras reacciones y también empieza a afectar las decisiones que tomamos. Emocionalmente es fácil que nuestra emoción esté arriba y abajo, arriba y abajo. Y si yo estoy pensando solo en lo negativo, en lo que no entiendo, en lo que no veo, mis emociones van a estar por los suelos.
Mi reacción al Señor puede cambiar. Puedo reaccionar con enojo, puedo reaccionar con confusión, pensar que Dios no es tan bueno como yo pensaba que Él era. Y también afecta mis decisiones. Cuando yo empiezo a dudar de Dios y de su bondad, empiezo a buscar la manera de yo arreglar mi situación, de yo tomar una decisión que a mí me parezca bien y no espero a la respuesta del Señor. Y como creyentes, especialmente, esto puede ser un poco difícil, porque yo quiero creer que como señorita que conoce del Señor, tú estás deseando la voluntad de Dios y tú estás deseando complacerle con tu vida, estás deseando que Él te vea fiel, firme, confiando en Él. Pero cuando llegan esos momentos de la duda, esos momentos en los que no entendemos a Dios, puede que te sientas culpable porque te empiezas a desanimar, empiezas a quizás desviarte de lo que sabes que es correcto. Y como creyente empiezas a sentir que, ay Señor, aparte de que no entiendo lo que estás haciendo, además te estoy fallando. Y también otro peligro es pensar que el Señor te está fallando a ti al no responderte. Y el reto de vivir esperando a Dios es la habilidad de seguir confiando en Dios aun cuando parece que nada va como a nosotros nos gustaría. Y eso es bien difícil, confiar en el Señor cuando tú tenías un plan. Tú querías algo diferente y parece que no está saliendo como tú querías. No es fácil confiar en esos tiempos. Empiezas a sentir angustia, ansiedad y como ser humano eso es normal. Es normal que en nuestra carne nos sintamos frustradas cuando los días y las semanas y los meses y los años van pasando y sientes que el Señor no te está respondiendo. Pero como hijas de Dios, esa no debería ser la manera en la que respondemos. El rey David en el Salmo 13:1, si tienen sus Biblias en Salmo 13:1, el rey David lo expresó muy bien y yo creo que todas hemos sentido eso. Él dice: ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Yo no sé tú, pero yo sé que yo me he sentido así a veces. Digo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a responderme? ¿Cuándo vas a mostrarme el siguiente paso? Tú sabes que te he estado esperando, Padre, y no me estás enseñando nada. Siento que estoy aquí en limbo y no sé qué hacer. Dice, ¿me olvidarás para siempre? Es fácil pensar, cuando no vemos la respuesta del Señor, es fácil pensar que Él se ha olvidado de nosotras. Como que está guiando a todo el mundo, pero a mí me dejó aquí y ya no sé qué hacer. Y luego dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? A veces sentimos que el Señor está escondido, que no lo podemos encontrar, que lo buscamos y oramos y leemos la Biblia y pedimos consejo, pero no lo encontramos, no encontramos el rostro del Señor. Y quizás puede que empieces a sentir como que tú no eres suficientemente buena como para recibir la respuesta del Señor. Y honestamente, nadie es suficientemente bueno. Pero caemos en el peligro de pensar que si yo solo hiciese más, si yo solo fuese mejor persona, mejor creyente, entonces el Señor me mostraría su voluntad. Pero no siempre es el caso. Y hoy quiero ver tres puntos, tres ejemplos quizás se podría decir, de personas que tuvieron que esperar a la voluntad del Señor, que tuvieron que aprender a depender del Señor en ciertas situaciones. Y espero que sea de ánimo para ustedes, porque especialmente en esta edad en la que somos jóvenes, cuando hay confusión, cuando nuestras emociones están arriba y abajo, cuando no entendemos al Señor, el enemigo usa esos momentos para atacar tu fe, para atacar los fundamentos de tu fe. Y si Él puede sacudir ese fundamento, si Él puede sacudir la manera en la que tú ves al Señor, Él te puede derrotar muy, muy fácilmente. Y por eso digo que el tiempo de la espera es una batalla. Porque el enemigo también te está atacando, está usando ese momento que el Señor ha permitido en tu vida, lo está usando
el enemigo lo puede usar para destruirte si tú no tienes cuidado, si no pones cierta protección en tu mente y en tus pensamientos acerca del Señor. Así que la primera cosa que puedes recordar en medio de la espera, en el tiempo en el que el Señor te tenga, la primera cosa que puedes recordar es que no debes encontrar tu fuerza en tu propio entendimiento. Vamos a Éxodo 14, yo lo tengo aquí en la Biblia. Si tienes tu Biblia en Éxodo 14, vamos a ver el versículo 1 al 4. Dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Vamos a parar ahí un momento. Vemos aquí que el Señor ya sacó al pueblo de Israel de Egipto, todo parece que va muy bien. Y de repente el Señor le dice a Moisés: Okay, quiero que vayas a este lugar donde yo sé que vas a estar atrapado entre el mar y entre Faraón. Y yo quizás puedo imaginarme la confusión de Moisés, el miedo del pueblo de Israel al pensar, ok, ¿ahora qué vamos a hacer? Pero es interesante ver que fue el Señor el que los llevó a ese momento. No fue una casualidad, no fue que a Moisés se equivocó y los llevó al lugar incorrecto, fue el Señor que guió a Moisés a ir a ese lugar donde no había escapatoria, donde no había una solución fácil. Y al final del versículo 4 vimos que dice: Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. El Señor tenía un plan y una razón y un propósito para las órdenes que le había dado a Moisés, pero el pueblo de Israel no lo conocía, ellos no sabían ese plan. Cuando el Señor les dio la instrucción, ellos no sabían todo lo que el Señor iba a hacer. Y el Señor nos lleva a nosotros a veces a ese tipo de situaciones en las que sabemos que estamos siguiendo la instrucción del Señor, pero no sabemos por qué Él permitió esa situación. No vemos una salida, no vemos una respuesta, no entendemos lo que el Señor está haciendo, pero al final vamos a poder ver que es para su gloria. Luego vemos en el versículo 10 al 18 que dice: Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Vemos aquí en los siguientes versículos que ellos están quejando hasta cierto punto con Moisés y diciendo: ¿Por qué nos sacaste de donde estábamos? Ese lugar tranquilo, ese lugar donde estábamos hasta cierto punto seguros. Y ellos enojados con Moisés por llevarlos a este lugar. Y nosotras reaccionamos igual muchas veces. El Señor nos lleva a un lugar difícil. Y nuestra primera reacción es decir: Señor, ¿por qué? ¿Por qué nos trajiste a este lugar? ¿No estábamos mejor allá? ¿No era mejor donde estábamos antes sirviéndote, haciendo lo que tú querías, Señor? Y ahora nos traes aquí. ¿Y para qué? Pero mira lo que les dice Moisés en el versículo 13. Dice: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El Señor quiere que tú aprendas a estar tranquila, aun cuando no conoces la situación, aun cuando no sabes exactamente lo que Él está haciendo. En Proverbios 3, 5 al 6, vamos a ir ahí también, Proverbios 3, 5 al 6. Es uno de los versículos que el Señor usó mucho el año pasado para ayudarme y animarme. Y es un versículo que yo he escuchado toda la vida, que me lo memoricé desde chiquita, pero que por alguna razón el año pasado me impactó mucho más. Y dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En inglés la palabra prudencia suena más como entendimiento.
tu conocimiento, lo que conoces de esta situación. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en ese conocimiento, no confíes en lo que sabes de la situación que estás pasando. No confíes solo en lo que puedes ver, no confíes en lo que sientes, no confíes en ti misma y cómo tú puedes intentar arreglar la situación, confía solamente en el Señor. Y dice el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Hay un pastor que se llama Charles Stanley, él escribió un devocional y dijo esto sobre nuestro entendimiento. Él compara nuestro entendimiento a un ídolo, ya que cuando ponemos nuestro enfoque en lo que entendemos, normalmente lo quitamos de Dios, porque estoy enfocada solo en lo que yo entiendo de esta situación. Él dice, cuando no entendemos lo que está pasando, empezamos a analizar las situaciones repetidamente, examinándolas incesantemente desde cada ángulo imaginable. Cuando las cosas no van como a nosotros nos gustaría, nos quedamos decepcionados y desilusionados. No caigas en esta trampa. Dios nos ordena que confiemos en Él y no en nuestro entendimiento. Yo hago esto todo el tiempo. Cuando hay un problema, cuando hay una prueba, y yo ya quiero solucionarlo, lo estoy pensando constantemente. ¿Cómo puedo arreglar esta situación? Quizás si hago esto, quizás si le hablo a esta persona, o si cambio esto, y constantemente pensando en el problema, pensando en el problema, intentando arreglarlo yo misma. Y eventualmente el problema, la prueba, se convierte en mi enfoque. Y mis ojos ya no están puestos en Dios, ya no están puestos en lo que quizás Él está intentando enseñarme. No están puestos en lo que Él ha hecho en el pasado para mostrarme su poder y su amor por mí. No estoy confiando en sus promesas ni en su amor. Mi enfoque ya no está en el Señor. Está solamente en mí, en mi problema y cómo yo puedo arreglarlo. Y ese es el peligro de querer siempre entender lo que el Señor está haciendo. A veces no vas a entender, a veces no va a haber una respuesta fácil y rápida, pero no dejes que tu fuerza, tu confianza en el Señor esté basada solo en lo que tú entiendes. Tienes que confiar plenamente en el Señor y como dice el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos, búscalo. Búscalo en su palabra, ora al Señor. Mi Señor, no entiendo y estoy cansada de esperar y me siento frustrada, pero sabes que yo voy a reconocerte en todos mis caminos. Hoy, aunque no entiendo lo que estás haciendo, te voy a reconocer, voy a buscarte en tu palabra, voy a orar. Voy a crecer en mi relación contigo para que hoy, yo sé que hoy vas a guiar mis pasos. Y voy a hacer lo mismo mañana para que guíes mis pasos mañana. Y así hasta que cuando te des cuenta, tu camino va a estar enderezado. El Señor te va a mostrar, te va a llevar a donde tienes que estar. Pero tienes que fiar de Jehová y tienes que reconocerlo en todos tus caminos. El segundo punto es que Él tiene su tiempo y un buen plan. Y vamos a verlo en la vida de José. Yo sé que todas hemos escuchado seguramente la historia de José. Hemos escuchado predicaciones sobre José, sobre lo que el Señor hizo con su vida. Pero quiero volver a repasarlo, porque es algo que tenemos que recordar, especialmente en el tiempo de las pruebas, de la espera, tiempos difíciles en los que es tan fácil olvidar lo que el Señor ya nos ha enseñado. El pasaje que vamos a ver es un pasaje que mi mamá, de hecho, me trajo a la luz, se podría decir, un día que estábamos hablando sobre José antes de preparar esta clase. Y es en Salmo 105. Vamos a ver ahí, Salmo 105. Normalmente en nuestras vidas, cuando llegamos a un tiempo difícil de prueba, lo más normal es querer salirnos de esa prueba, de ese tiempo difícil, ¿verdad? Es que no nos gusta pasarlo mal, no nos gusta sentirnos perdidas o confundidas y hacemos todo lo posible para salir de esa prueba lo más rápido posible. Y a veces buscamos esas maneras rápidas de salir sin aprender lo que el Señor quiere que aprendamos.
Así que vamos a ver el ejemplo de José, Salmo 105, 17 al 19, dice así. Envió un varón delante de ellos. En este capítulo es casi como el Señor contando la historia del pueblo de Israel. De hecho, el título del capítulo es Maravillas de Jehová a favor de Israel. Y está contando todo lo que el Señor ha hecho por su pueblo. Y aquí en el versículo 17, está hablando sobre José y sobre lo que él hizo por el pueblo de Israel. Dice así, envió un varón delante de ellos, delante del pueblo de Israel, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. José pasó por muchas cosas. En el versículo 17, en la primera parte donde dice, envió un varón delante de ellos a José que fue vendido por siervo. En la primera parte vemos que el Señor lo envió con un propósito. No fue una coincidencia, no fue un error que se le escapó al Señor. El Señor lo llevó con un propósito muy específico a la tierra de Egipto. Fue para el bien del pueblo de Israel, para guardarlos y protegerlos cuando llegara a la escasez al tiempo de Egipto, al pueblo de Egipto, y también fue para hasta cierto punto ayudar al pueblo de Egipto. Él salvó las vidas de muchas personas gracias al Señor, pero aunque fue por una buena razón, con un buen propósito, con un buen final, José todavía tuvo que sufrir mucho antes de llegar a descubrir cuál era ese buen plan que el Señor tenía. En la segunda parte del versículo 17 dice a José que fue vendido por siervo. ¿Te imaginas cómo se ha de haber sentido José, humillado, quizás, haber sido vendido por su propia familia? Pasar de ser el hijo favorito, el hijo amado de un hombre con dinero, a ser un esclavo en una tierra ajena, una tierra donde eran paganos. Y él pasó de ser uno de los más especiales a uno de los más bajos. Y José fue humillado. Y era una situación de la que parecía no haber un escape. Esos sueños que él había tenido de que sus hermanos se inclinaran ante él, ¿cómo se van a inclinar ante un esclavo? Todos esos quizás sueños de grandeza que quizás él pudiese haber tenido, ya no había posibilidad para ellos. En el versículo 18 vemos que fue acusado y castigado injustamente. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Quizás cuando pensaba que ya no podía ir más bajo que un esclavo, el Señor permitió incluso más humillación, se podría decir, más sufrimiento. Al dejar que él fuese a la cárcel, al permitir que fuese acusado injustamente de un acto horrible y permitir que la gente lo creyera. Me imagino José, un joven que quería complacer al Señor, que había sido fiel, que había mostrado su buen carácter, y ahora saber que todas estas personas habían creído una mentira tan fea sobre él, eso debió de haberle pesado en su espíritu. Y el Señor permitió que él tuviese esa mancha en su nombre por muchos años, por muchos años. Luego dice el versículo 19, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó, hasta que llegó la palabra del Señor, el momento del Señor. José tuvo que esperar hasta que llegase el tiempo del Señor, y sabemos que durante su tiempo en prisión, José conoció a dos personas, conoció al copero y al panadero. Y él les ayudó a interpretar unos sueños que ellos habían tenido. Y el copero regresó ante la presencia de Faraón. Y José le dice, acuérdate de mí, dile a Faraón, explícale lo que pasó aquí para que yo también pueda salir de esta prisión. Y yo pienso en José, me lo imagino pensando como, ay, gracias Señor por darme esta oportunidad. Yo sé que eso es lo que tú vas a usar para sacarme de este sufrimiento, sacarme de este tiempo de la espera. ¿Y qué pasó? Que el copero se olvidó. Se olvidó de José y lo dejaron ahí en la prisión. Y sabes que yo
Yo sé que en mi vida muchas veces he pensado como, ay Señor, esta es la oportunidad perfecta, ahora sí puedes obrar, ahora sí puedes contestar mi oración. Y el Señor no lo hace como yo pensé que debería de haberse hecho, no es en el tiempo que yo pensé que era correcto. Y me desanimo y me frustro y digo, ay Señor, otra vez te equivocaste, no, no lo hiciste cuando debías de haberlo hecho. Y me pregunto si José quizás se sintió un poquito así. Pero al final el Señor sí usó ese momento donde el copero conoció a José, el Señor lo usó en el futuro para sacar a José de la cárcel, pero José no sabía eso. El Señor usó esa situación para eventualmente llamar la atención de Faraón, pero el momento no era el correcto cuando José lo había deseado. Cuando llegó el tiempo de Dios, Él se encargó de que el copero se acordase de José, de que Faraón lo necesitara porque tenía que ser en el momento en el que Faraón necesitaba la ayuda de José. Y se encargó de que el nombre de José fuese limpiado. El Señor se encargó de arreglar todas esas cosas difíciles, pero fue en su tiempo perfecto. Dios probó la fe de José, probó su paciencia y cuando llegó el momento correcto, José estuvo listo para la gran responsabilidad que Dios puso en sus manos. Y de ahí podemos ver en los versículos 20 al 22 que dicen, envió el rey y le soltó el señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernadores de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. José tuvo que pasar muchas cosas difíciles y momentos muy largos de espera. Él pasó años de espera para poder ver el buen plan que el Señor tenía para su vida. Pero todo fue porque Dios tenía un buen plan. Dios tenía un buen fin para José, pero tenía que ser en el tiempo del Señor. Y gracias a Dios vemos que el Señor, que José entendió eso. Él entendió que el Señor había tenido un plan todo ese tiempo, porque vemos en Génesis, si no me equivoco, Génesis 45, que él habla con sus hermanos y les dice, está bien, el Señor tenía un buen plan. Y espero que nosotras podamos pensar lo mismo. Ahora mismo quizás estás sufriendo, ahora mismo quizás estás en ese tiempo en el que no puedes ver el buen fin que Dios tiene para ti. Pero si el Señor te tiene en un tiempo de espera, que quizás no es fácil, puedes confiar en que en su bondad, en su amor, Él te va a llevar a un buen fin. Quizás no es fácil, quizás no es lo que habrías escogido, pero sí es para tu bien y para el bien de la obra de Dios. Lo que el Señor permite en tu vida no solo te afecta a ti. Si tú estás dispuesta, el Señor puede usarlo también para beneficio de otras personas, quizás para el crecimiento espiritual de otra persona. Como lo hizo con José, el Señor permitió tanto sufrimiento en su vida, pero al final tanta gente que pudo beneficiarse de lo que el Señor había hecho en la vida de José. Y el punto número tres es que tienes que recordar en quién o a quién estás esperando. Vamos a ver el ejemplo del pueblo de Israel en Éxodo 32. Vamos a Éxodo 32. El pueblo de Israel por fin había salido de Egipto, estaba en camino hacia la tierra prometida. El Señor los habría librado de Faraón, les había hecho pasar por el Mar Rojo, había provisto para sus necesidades. Y el Señor, en vez de llevarlos directamente a la tierra prometida, los lleva al desierto de Sinaí y los mantiene ahí. Si no me equivoco, mínimo un año, no sé si más, pero mínimo un año. Y ese viaje que se podía haber hecho en poco tiempo, el Señor lo alargó por más de un año y los dejó ahí en el desierto de Sinaí. Ahora, en ese tiempo, el Señor los estuvo preparando, no los dejó ahí botados, no se olvidó de ellos. Pero les estuvo preparando, les dio leyes, les dio instrucciones, no solo en cuanto a su relación con Dios, sino en cuanto a su relación los unos con los otros, en cuanto a higiene, tantas leyes que el Señor les dio, tantas instrucciones. Y durante ese tiempo que estuvieron acampados en el desierto de Sinaí, el Señor llama a Moisés
y Moisés sube al monte Sinaí por 40 días y 40 noches. Y durante ese tiempo el Señor está preparando a Moisés, le está siguiendo, sigue dándole instrucciones, le da los 10 mandamientos, está preparando a Moisés para que él pudiese instruir al pueblo de Israel y prepararlos para la tierra prometida. Pero vemos tristemente que el pueblo de Israel no entendió eso. Vamos a ver en Éxodo 32:1. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El pueblo de Israel se impacientó. Ellos se impacientaron porque no vieron lo que el Señor estaba haciendo en el monte con Moisés. No sabían que el Señor le estaba dando instrucciones tan importantes y tan hermosas de su propia boca, de su propio dedo. Ellos no vieron eso y se impacientaron. Entonces le pidieron a Aarón que construyese ídolos que ellos pudiesen ver, que ellos pudiesen adorar en ese momento, y tristemente Aarón cede a la petición de estas personas y construye un ídolo. Y ellos usaron estos ídolos para hallar su consuelo, para hallar su gozo, para estar más tranquilos quizás, pero se perdieron de ver la obra de Dios, de ver lo que Él estaba haciendo. El plan de Dios no era que ellos estuviesen en el desierto por tanto tiempo. Él no quería que estuviesen caminando por el desierto por 40 años. Ese no fue el plan de Dios. Pero el pueblo de Israel no entendió que el Señor no les estaba privando de la tierra prometida. No es que no les estaba dando lo que había prometido, sino que los estaba preparando para la promesa que les había dado. Y es igual en nuestras vidas. Muchas veces en nuestras vidas sabemos que Dios es bueno, le hemos visto obrar. Sabemos que Él promete en Jeremías 29:11 que su plan y sus pensamientos son buenos para nosotros, son de paz y no de mal para darnos ese fin que esperamos. Pero cuando llega el momento de tener que esperar, en el momento en el que no podemos ver lo que Dios está haciendo, empezamos a dudar de Él. Y nuestro corazón se empieza a desviar, empezamos a buscar ese consuelo, esa alegría en otras cosas. Quizás en una persona. Yo sé lo fácil que es como señorita buscar tu consuelo, buscar tu felicidad, buscar esa alegría en otra persona, que quizás te hace sentir como que ahora todo está bien con el mundo. Pero si el Señor no es el que está llenando ese vacío en tu corazón, no va a durar esa alegría que sientes ahora. Quizás buscas tu consuelo en algo material, en una casa, en un, no sé, en un coche, en algo que tú desees. Y dices, ah, si yo solo tengo ese material, voy a estar bien, voy a estar tranquila, ahora sí voy a estar feliz. Pero es solo un ídolo más que estás poniendo en tu corazón. Quizás buscas tu consuelo en un trabajo, buscas tu consuelo en tu entendimiento de lo que Dios está haciendo. Pero todas esas cosas se convierten en ídolos que nos impiden ver que Dios sencillamente nos está preparando para las promesas que Él nos ha dado y para el plan que Él tiene para nuestras vidas. El Señor tiene un buen plan para tu vida. Él tiene promesas que quiere cumplir en tu vida. Pero si tú no estás dispuesta a esperar, no estás dispuesta a estar en el desierto un tiempo mientras Él te prepara, vas a perderte de esas hermosas promesas y de esa hermosa bendición que Él tiene para ti. El enemigo está constantemente luchando para desviar tus pensamientos de la verdad, porque si Él puede hacer que tú desvíes los ojos de Dios, que dudes de Él, el enemigo puede destruirte mucho más fácilmente. Y Él está buscando destruirte, es su anhelo destruirte. Como creyente puedes recordar este versículo que puede ser de ánimo para ti. Está en 1 de Corintios 2:9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Qué hermoso versículo. En otras palabras, está diciendo, puede que tú no puedas imaginarte todo lo que Dios está haciendo a través de los días y las semanas, los meses, los años de espera que Él ha permitido. Pero si esperas en Él con paciencia, esperando lo mejor, dirigiendo tu mirada hacia Él, buscando a propósito su voluntad, tomando sus promesas como verdad para ti y valientemente enfrentando la adversidad con fe, te prometo que vas a ver el buen fruto de tu obediencia y de tu paciencia. Es difícil ser paciente, es difícil esperar cuando no ves todavía esa promesa cumplida. Yo lo sé, yo recuerdo. Y es tan fácil desviar el corazón, tan fácil buscar ese consuelo en otras personas, en otras cosas. Pero si tú puedes seguir fiel, si tú puedes recordar que Dios tenía un buen plan, aunque tú no entendías lo que Él estaba haciendo, Él tenía un buen plan. Si tú puedes recordar eso y puedes ser paciente cuando no ves al Señor obrando, vas a poder recibir esos buenos frutos, esas promesas que Él tiene para ti. Así que para terminar, quiero dejar en tu mente una palabra en la que te puedes enfocar. Al principio de la clase hablamos de esa palabra nunca, que nos quita esa esperanza que quizás sacude nuestra fe en Dios. Y vamos a sustituirla por otra palabra, es la palabra siempre. ¿Okay? Como creyente, como hija de Dios, Él siempre está contigo. Él siempre te amará. Siempre te perdonará, siempre te escuchará, siempre te consolará, siempre proveerá para ti, siempre se acordará de ti, siempre obrará para tu bien. Puedes aprender a esperar con gozo, sabiendo que Dios nunca, nunca te va a fallar. Puedes seguir confiando aun cuando sientes que esos nuncas en tu vida están bombardeando tu mente, sabiendo en quién estás esperando. Y que a Él le importa lo que para ti es importante. Y puedes confiar en que Él tiene un plan y te va a guiar. No dudes de la bondad de Dios. Recuerda lo que ha hecho en el pasado. Lee sencillamente en la Biblia lo que Él ha hecho por las personas que lo aman. Confía en sus promesas. Confía en que Él es bueno y que en su tiempo el Señor te va a dar exactamente lo que era perfecto para ti. Y yo sé que en este tiempo en el que puede que te sientas perdida, puede que no sepas qué tiene el Señor para tu futuro, es fácil sentirse muy confundida y es a veces difícil seguir confiando en que Dios tiene un buen plan para ti, pero te aseguro que tú, si tú sigues fiel, lo vas a ver. Así que espero que haya sido de ánimo para ustedes, espero que sea algo que puedas recordar cuando sientas que el Señor está ahí escondido y que no te está respondiendo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú siempre sabes lo que es mejor para nosotros, aun cuando nuestros deseos, nuestras emociones cambien, cuando nosotras creemos saber mejor que tú. Gracias porque en tu misericordia no siempre nos das lo que te pedimos, Señor. Te pido que esto haya sido de bendición para alguna señorita. Tú conoces sus luchas, conoces sus deseos, conoces sus frustraciones. Y yo te pido que tú le ayudes a cada una de ellas a permanecer firmes en lo que conocen de ti, en lo que han visto de tu bondad, Señor. Y que no desvíen sus corazones detrás de otros ídolos que quizás por ahora puedan complacer, puedan a llenar ese vacío que ellas sienten, pero que al final, Señor, no va a traer nada más que dolor. Te pido todo esto, Padre, te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ay, no la escucho. Ay, 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 ya, perdón. Dije, perdón. estarán mal, mis. No, estabas tú bien, yo estaba mal. Ah. Tenía el micrófono ahí apagado, pero ya lo prendí. Y hermana, en verdad que qué gran bendición. Yo creo que de igual manera las señoritas ahorita están muy llenas, ¿verdad?
de la palabra del Señor, del consejo, y es hermoso. Dos frases que la hermana decía para resumir la enseñanza, señorita, vuélvele a escuchar, yo sé que tomaste decisiones, pero ella decía esto: el buen fruto de la paciencia. Hay un fruto hermoso en la paciencia y el diablo quiere que te pierdas de eso, ¿verdad? La batalla durante la espera, como es el título de esta hermosa enseñanza. Hay una batalla mientras está esperando, señorita, pero te lo dice alguien, nuestra hermana Raquel, que ha pasado por ahí, y todas nosotras que hemos pasado por ahí, no solo en como lo mencionaba en un principio la hermana, sino en las decisiones también que se tienen que tomar, en que hay veces cosas que uno, Señor, pero yo por aquí no quería pasar, pero el Señor las permite con un hermoso propósito. Por eso el buen fruto de la paciencia. Y otra que dice, no dudes de la bondad de Dios. Yo creo que con esto, señorita, si tú lo apuntas, si tú lo pones en tu corazón, que la bondad de Dios, Dios es bueno y nada de lo que Él permite, si tú estás en sus caminos, va a ser en vano. Platicábamos, hermana Raquel, que mucho de lo que pasamos en la soltería es Dios madurando para el tiempo de matrimonio. Así y es. Si Dios lo da antes, híjole, no, sería mal, porque no es en el tiempo de Dios, es exactamente en el tiempo. Y señorita, de verdad, qué bendición esta enseñanza, de mucha bendición a mi vida. Y vamos a leer un poquito de comentarios, hermana. Les comentaba que hoy estamos totalmente en vivo y es nuestra hermana Raquel está estrenando ese tema como una virgen pura, ¿verdad? Está aquí con nosotros. Entonces, vamos a leer algunos comentarios, hermana Raquel. La hermana Tania Solares manda un corazoncito. Y la hermana Erika Estrada dice, saludos, Dios les bendiga, hermanas. Y las editoras de Mi Caminar con Dios también están ahí. Por la gracia de Dios, Juan y Tete Álvarez dice, saludos, hermana Vero. Que el Señor le bendiga y le use y use la reunión para su gloria. Jacqueline Araujo, muchas bendiciones para esas hermosas princesas. Le debemos un café a la hermana. Sí. La hermana Jacqueline Araujo. También la hermana Carla Valverde manda un corazoncito. Y vamos a ver más. Perla G. Araujo, es verdad, hablando de la enseñanza. También Clementina Ramírez, ya casi lloro, hermana, a veces me siento así. Perla Núñez de Barrios, mencionó ahí algunos nombres, yo creo que para que vieran la enseñanza. Familia de la Rosa, saludos. Mi Caminar con Dios, dice amén. Familia de la Rosa, así es. Fernando y Mari Quiñones, que mencionan a Elsa. Candy Soriano, saludos. También Familia de la Rosa, muy cierto. Vamos a leer otros poquitos más, hermanas poniendo sus manitas de oración. Susana Robles, amén. Leonor Díaz, igual manitas arriba. Patricia Figueroa, saludos. Y Diana Mendoza Muñoz, muchos saludos desde Perú, hermanas. Y gracias por la enseñanza, dice Clementina Ramírez. Hermana, tocó mi corazón, aunque no soy muy jovencita. Qué bendición, ¿verdad? Y muchas gracias por la enseñanza. Que Dios las bendiga, hermanas. Y es una gran bendición, hermanas, poder ver los comentarios, ¿verdad? Poder ver que el Señor usa su palabra. Y saludos a todas, hermanas, que disponen de su tiempo para estar aquí presentes. Y bueno, esos son los saludos que mandamos a todas las que están conectadas. No duden en compartir esta enseñanza para que sea de bendición a más señoritas, las más señoritas que podamos alcanzar por estos medios, que escuchen la palabra del Señor y que tomen una decisión. Y que un día digan, yo escuché una enseñanza y Dios habló en mi vida y tomé esta decisión que Dios me bendijo grandemente por tomar esta decisión. Y ahora, hermana Raquel, yo le comentaba que tenemos una sección bien preciosa, bien hermosa, que se llama La Bendición de Esperar. Y hermana, nos gustaría que aquí nos compartiera un poco
o lo que usted guste, de su testimonio de acerca de la bendición que ha sido para usted esperar en el Señor, hablando en su trato con su esposo y lo que usted ha visto de la bondad y el amor del Señor en este tema. Sí, ay, hermana, la verdad es que el Señor fue tan bueno conmigo, tan misericordioso. Yo, en parte, en la clase que di para las señoritas fue porque yo recuerdo muy bien estar en esa etapa de la vida, especialmente entre cuando tenía 19 y 21 años. Yo, pues, en ese momento estaba hablando con otro joven que amaba al Señor, que yo creo que es un buen joven, que no dudo que el Señor lo va a usar para su obra. Pero en el momento en el que yo hablaba con él, mis papás no sentían paz. Ellos no sintieron paz en ningún momento, no por él, sino sencillamente no creían que era la voluntad de Dios. Y yo en mi testarudez, mi rebelión, mi deseo de hacerlo todo como yo quería, yo seguía hablando con este joven, seguía en contacto con él, aun cuando mis papás me habían dicho que no. Mi manera de verlo era que yo ya era mayor de edad, que él era un buen joven. Entonces yo insistí mucho en querer eso para mi vida, hasta que el Señor empezó a quitar muchas cosas que eran especiales para mí. Hay un pasaje en Oseas que el Señor usó mucho en mi vida que compara al pueblo de Israel con una prostituta. Y habla de cómo esa mujer buscó su consuelo y felicidad en sus amantes. Y el Señor tuvo que quitar todo eso y llevarla al desierto. Y solo fue ahí cuando estaba en el desierto que él pudo hablar con ella y como que atraerla otra vez a él. Y fue exactamente lo que el Señor tuvo que hacer conmigo. Él tuvo que quitar estudios, universidad, amistades, salud. Tantas cosas que el Señor tuvo que quitar para llevarme a ese desierto. Y fue justo en el momento correcto. Yo estuve así de cerca, hermana, de irme de mi casa. Y el Señor en su misericordia me llevó a ese punto de mi vida en el que yo ya no tenía nada. Y mis papás me mostraron amor, me mostraron paciencia. Yo, al recordar todo lo que se me había enseñado, también tan importante es, hermana, de instruir a los hijos, porque de verdad que lo que uno les enseña se queda ahí y el Señor lo usa. Entonces el Señor me ayudó, me amó y pude yo dejar a un lado esa relación. Y creo que fue, quiero decir, 5 meses después, estaba en una conferencia en San Luis y estaban hablando de Ecuador y yo recuerdo la última noche de la conferencia decir, yo quiero ir a Ecuador, yo quiero ir a Ecuador, no sé cómo, no sé cuándo, pero yo quiero ir a Ecuador. Y al día siguiente, mi papá me dijo que había un joven pastor en Ecuador que quería ponerse en contacto conmigo. La verdad, mi primera reacción fue, no, yo no voy a hablar con él. En parte por como quizás un poco de frustración de que cuando yo había querido, mi papá no me había dejado. Ahora era como, ah, pues ahora no, no quiero. Pero gracias a Dios. Después de 3 días yo dije, ok, está bien, voy a hablar con él. Y empezamos a hablar, no hubo mariposas en el estómago, no hubo emociones fuertes, pero recuerdo desde el principio saber que me iba a casar con él. Incluso recuerdo estar en la casa de mi abuela y me metí al cuarto a llorar y a llorar y a llorar. Y mi mamá vino y me dijo, ¿qué pasa? Y yo dije, es que yo no quiero hablar con él, no quiero hablar con él. Y ella me dijo, bueno, no te estamos pidiendo que te cases con él, solo que le saludes. Y yo le dije, es que yo sé que si empiezo a hablar con él, es él, es él. Y el Señor usó a mis papás, usó consejo de ellos, usó a otras
a otros pastores y esposas de pastores para animarnos a hablar el uno con el otro. Nos casamos, a ver, empezamos a hablar en septiembre, en noviembre nos hicimos novios, en febrero nos comprometimos y en abril nos casamos. Y cuando nos casamos fue la tercera vez que yo lo había visto, ¿no? No lo había visto. Y fue todo muy rápido, fue todo. Yo hablamos él y yo ahora y decimos, estábamos locos, no sé qué estábamos pensando. Pero fue tan claro la mano del Señor guiando. Y yo puedo decir ahora que amo estar casada con él, que el Señor ha sido muy misericordioso conmigo, nos ha dado una familia que. Ay, yo miro hacia atrás y digo, ay, si hubiese tenido un poco más de cuidado, podría haber llegado a esta bendición sin tener que sufrir todo lo que sufrí. O quizás lo hubiese conocido antes, no sé. Pero el Señor ha sido muy misericordioso y de verdad que cuando una decide esperar, decide aceptar el consejo, creo que eso es lo más importante. Que a veces en nuestra desesperación por ya querer tener algo, nos conformamos con algo que no es la voluntad de Dios. Quizás no malo, pero que no es lo que Dios tenía para ti. Y si yo puedo animarles a ser pacientes, mira, espera, busca la voluntad del Señor, pide consejo de tus papás, de tu pastor, de quien sea un buen mentor espiritual. Porque al final, si tú lo haces bien, si tú esperas a la persona correcta, de verdad que las bendiciones son tan grandes y es mucho más de lo que podías imaginar. Así que ese sería mi consejo más grande. Esperen, esperen. No hay prisa, no hay prisa. Yo sé que llegamos a los 20 años y decimos, ay, ya, no tengo novio, ¿qué voy a hacer? Pero no, sí, va a llegar y va a ser bueno. Muy bueno. Qué bendición, Sí. hermana, en verdad es una de esas historias, ¿verdad? Hay hermanas que su noviazgo o su trato duró mucho tiempo, hay también que se carteaban, hay también que no Sí. los dejaban, pero rápido, hermana, solo se dieron 3 veces. Sí, hermana, sí. Yo Yo decía, decía, mi mi papá. papá. Muy lindo, Muy lindo siempre siempre. fue, de verdad, fue De un verdad, papá fue un papá increíble, es un papá increíble. increíble, Pero pero él no nos dejó necesariamente tener novios. Mi primer novio fue mi esposo. Y yo recuerdo sentirme muy impaciente y muy enojada casi, porque era como, pero ya con la edad que tenemos y todo. Pero la verdad que yo le agradezco al Señor ahora mirando hacia atrás la protección de mis papás, y ver que Él no es que estaba, que no quería permitírmelo en algún momento, sino que Él estaba esperando sencillamente a que el Señor le mostrara que sí, esta es la voluntad que yo tengo para ella. Porque para mí el hecho de que mi papá nos dijera que sí, siquiera al hablar o al ser novios, a comprometernos tan rápido, eso para mí era como un milagro. Y yo decía, ay, gracias, Señor, por fin. Pero el Señor, en su tiempo todo vino así, así. Entonces, aunque ahora quizás hay que esperar, en su tiempo el Señor abre todas las puertas. De verdad que Así sí. es. Y algo muy importante, hermana Raquel, que mencionas es acerca de tu papi, ¿verdad? Que de los dos, tu papi y tu mami, cómo Dios les dio sabiduría, les dio esa paz, te aconsejaron, seguiste el consejo cuando era tiempo de que ellos dijeran no, a pesar que no gustó, Dios se encargó de obrar en gran manera. Y señorita, en verdad, tú puedes decir a lo mejor, no, es que el papá de la hermana Raquel es misionero, es pastor, o sea, ¿cómo, no? No, hay algo muy importante. Dios siempre, si Él dice que nos sujetemos a nuestras autoridades, siempre va a haber bendición, señorita. Aunque tú veas a tu papá, digas, no, es que yo creo que no, confía en Dios, ama a tu padre, sigue la instrucción y la dirección de tus padres, porque ahí va a haber dirección.
Ahora, si tú vas a la iglesia, tus padres no van, tú amas al Señor, ora por tus padres. Pero si tus padres son hombres que aman al Señor, busca su consejo, refúgiate en ellos, busca tener esa amistad con respeto como padre, con tu padre. No temas el platicar, el cobijarte bajo tus padres, porque a veces es cuando el diablo puede entrar, como lo decía la hermana, el diablo te quiere destruir, el diablo no quiere que entres a la bendición que Dios tiene para ti, por eso no se espera, es a veces muchas luchas, ¿no, hermana Raquel? Sí, hermana, para mí, como decía esa frase que el Decía Señor el Señor, no es que no te es que te está, está. no es que no te No es que quiere no dar te esa quiere dar esa promesa, promesa, sino que te sino está que te está preparando para la preparando para la promesa promesa que Él que quiere Él quiere darte. darte. Yo Yo creo que creo así que es así como es lo como veo, lo veo, que que no es que el no es que Señor el está Señor haciendo está malo haciendo y no mal te y no está te dando está lo dando que lo que quieres, sino quieres, que sino que te está te está preparando preparando para para cuando cuando llegue llegue eso tan tan hermoso. hermoso. Así que sí, hay que ser Hay que ser pacientes. pacientes. Así es. Pues Sí. hermana Raquel, muchas gracias. Este hermoso testimonio, muy rápido. Pero ahí lo que nos decía, señorita, no te quedes con esto, ¿no? Ya ves, mamá, no importa, yo nomás me puedo casar. No, 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 señorita, no se trata de eso, No, no. sino lo que la hermana dijo después. Bueno, primero todos estuvieron de acuerdo, sus papás estaban de acuerdo, Dios les dio testimonio a ella misma que era la voluntad del Señor, y ahora, como ella lo dice, es lo mejor que le ha pasado, el matrimonio que el Señor le dio. Y es impresionante, hermano Raquel, que la gente de afuera no entiende mucho y dicen, ¿cómo? ¿Pero cómo no se van a conocer? ¿Pero cómo? ¿Qué tal que Sí, esto? sí. Y es donde vemos el poder de nuestro Dios, que Él diseñó a su esposo para usted, hermana Raquel, y a usted Sí. para su esposo. Y no tuvieron que conocerse por los años, ¿verdad? No, no, de verdad que no. Para mí, y es Y algo es que ya algo que ya mencionamos, lo mencionamos. más Lo más importante fue importante ver fue cómo ver mi cómo papá mi papá estaba estaba tranquilo. tranquilo. Porque yo Ah, porque sabía yo que sabía mi que papá mi es de papá las es de las personas personas que que intuye mucho intuye mucho cuando está cuando con está otra con otra persona. persona. Y él, Y de él, hecho, de hecho, conoció a mi conoció a mi esposo un esposo año un año antes de que antes él de y que yo él y yo habláramos. habláramos. Lo vieron Lo cinco vieron cinco minutos, mi mamá minutos, mi lo vio y mamá lo dijo, vio y ese es dijo, el ese es joven con el el que joven quiero con que el se que case, se case Raquel. Raquel. Y ellos Ellos vieron vieron algo en algo en él él y el y el Señor Señor les guió, les les guió, dio les dio paz. paz. Y a Y a veces como veces como señoritas señoritas lo que lo que estamos estamos buscando es muy buscando es muy diferente a lo diferente que de a lo que verdad de es verdad es importante importante en una en una relación. relación. Entonces poder Entonces poder confiar en confiar ellos en ellos y confiar y en su confiar en su consejo consejo y en lo que y en lo ellos que ellos estaban estaban viendo. viendo. Eso fue Eso para mí fue de lo para mí más de lo más importante. importante. Y Y después pues después poder pues verlo poder yo que verlo él yo que amaba al amaba al Señor, Señor que que quería quería complacerlo, lo complacerlo, estaba lo estaba sirviendo, sirviendo. su Su manera de manera ser de ser todo, todo, todo el todo Señor el poco a Señor poco poco a fue poco fue trayendo las trayendo las emociones emociones y y esas esas maripositas y todo maripositas lo que tanto nos gusta, ¿verdad? Pero al al principio no principio fue no eso lo fue que eso me lo que atrajo me a él atrajo y a eso él es y lo que eso es lo que agradezco mucho, agradezco que no mucho, fueron no fueron emociones emociones tan. tan. Porque eso Porque te eso te puede puede confundir confundir mucho y mucho y desviarte desviarte mucho de lo mucho que de es lo que es mejor mejor para ti. para ti. Así es. Así es, de Sí. verdad, qué hermoso testimonio, hermana, en verdad. Y esta, señorita, esto que acabas de escuchar es la bendición de esperar. La bendición de esperar en Dios. Y vienen muchas cosas. Es un matrimonio muy joven con dos hermosas niñas que están preciosas, de verdad, hermana. Ve las fotos ahí, están hermosas esas pequeñas. Gracias. Y es la bendición del Señor. Señorita, te animamos a que esperes en Dios, a que quieras ver la bendición de esperar. Como decía la hermana, la espera a veces puede ser difícil, pero si tú te alejas del Señor, aún va a ser más difícil y aún no vas a esperar y vas a tener muchos tropiezos. Pero señorita, te animamos a que pruebes la bendición de esperar. Y hermana Raquel, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias por la hermosa enseñanza, ese hermoso testimonio. Y no sé si quisiera añadir algo más, hermana Raquel. Ay, hermana, Ay, no hermana, sé no qué sé más qué puedo más puedo añadir. añadir. Solo, Solo
Solo eso, que no olvides que la promesa de Dios es buena, básicamente eso, porque creo que se nos olvida demasiado fácilmente. Así es. Pues que el Señor les bendiga, señoritas. Nos despedimos, hermana Raquel, una vez más. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga, que tengan una hermosa semana. No olviden, señoritas, estar orando toda esta semana por las peticiones de nuestra hermana Raquel. Hermana Raquel, vamos a estar orando por usted. Y les recuerdo los horarios de nuestros programas que tenemos, Enseñanzas para Damas, martes y jueves en punto de las 10 de la mañana, igual totalmente en vivo con nuestra hermana Jackie de la Rosa. Y todos los lunes en punto de las 7 en Como una Virgen Pura. Que el Señor les bendiga, que tengan una hermosa semana. Hasta luego, señoritas. Hasta luego, Hasta hermana luego, Raquel. Que Dios hermana. les bendiga. Igualmente. Bye. Bye. Saludos.